Hey, welcome to English Star. How is everyone? We are ready to begin. Are you ready to begin? Are you? Fíjense que ahí. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a English Star. Cuando digo Are you ready to begin? ¿Están listos? Utilizamos el verbo to be, ¿verdad? Entonces, hago una. Question tag, ¿no? Como, are you? Are you ready to begin? Are you? All right. Muy bien, vamos a comenzar. Tenemos mucho que explicar, especialmente en español, ¿ya? Porque acá tenemos, por ejemplo, la definición del verbo sat. En pretérito perfecto, senté, y pretérito imperfecto, sentaba. Lo vamos a decir con los pronombres personales. Yo me senté. Ahora, ¿por qué este me? Recuerden que están los pronombres personales átonos que reemplazan al sustantivo de la oración. Por lo tanto, en esta situación, con este verbo, es necesario este verbo de reemplazo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, el verbo caminar, si yo lo digo en pretérito perfecto, digo yo caminé o caminé. ¿Se entiende? ¿Cierto? Yo digo caminé todo el día. Se entiende que está en primera persona. Pero yo no puedo decir senté todo el día. ¿Se fijan? Tengo que necesariamente utilizar el pronombre personal átono, ¿ya? Para complementar, para reemplazarlo por el sustantivo, ¿no? En este caso, el nombre propio, ¿no? Yo digo me senté todo el día. ¿Se fijan? Entonces sería me senté, te sentaste, se sentó, nos sentamos y se sentaron. Lo mismo con el pretérito imperfecto. Me sentaba, te sentabas, se sentaba, nos sentábamos y se sentaban. Ahora, he hecho dos ejemplos bien simples para que traduzcan esta oración. Y es la siguiente. He sat on the chair. He sat on the chair. He sat on the chair. ¿Cómo traducirían esa oración? Porque si ustedes se fijan bien, sí, la están haciendo algunos muy bien, ya, muy bien, muy bien. Me gusta que algunos estén haciéndola correctamente. O traduciéndola correctamente. No podemos decir sentó, ¿cierto? Tenemos que colocar nuestro pronombre personal átono, ¿cierto? Entonces, él se sentó, él se sentó en la silla. Y la segunda que viene acá, que es she went and sat beside him. She went and sat beside him. ¿Cómo traducirían esta otra oración? Tenemos el verbo went, ¿cierto? Que ya lo hemos visto antes, por lo tanto está evidentemente ya aprendido. Y tenemos el verbo sat. Vamos entonces. Dice, she went. ¿Cómo traducirían she went? Muy bien. Ella fue. And, la conjunción, and. Y sat beside him, se sentó a su lado. Y se sentó a su lado. Fíjense que algunos verbos van a necesitar los pronombres personales átonos. Sin embargo, en inglés, ustedes se fijan, como siempre lo he dicho y lo he repetido,
Es muchísimo más fácil. Simplemente usan el verbo. No hay que colocarles pronombres átonos, pronombres tónicos o otros reemplazos que en español son bastantes. Por lo tanto, dada la explicación de los pronombres personales átonos, para que se entienda de que en inglés es I said, you said, she, he said, the dog said, we said, you said, they said. Sin embargo, en español, evidentemente, tiene que colocarle el pronombre personal átono, que son los siguientes: me, cuando se refiere a la primera persona, yo me senté, te, segunda persona, te sentaste, se, tercera persona, se sentó, nos, primera persona plural, nos sentamos y la segunda persona plural junto con la tercera persona plural, por ejemplo, ustedes se sentaron, se sentaron, o ellos se sentaron, se sentaron. Lo mismo va a ocurrir para el pretérito perfecto como para el pretérito imperfecto. Ya los mismos pronombres personales átonos se van a ocupar. Por lo tanto, no hay que preocuparse. Porque en inglés basta con dos palabras. I said, you said, he said, she said, we said, you said, they said. ¿Se fijan? Es que es mucho más fácil. Bien, dicho esto, hice unos ejemplos acá, sencillos para practicar. Vamos con el primero. They didn't qualify for the World Cup. Everybody said in silence. Si ustedes se fijan, they didn't qualify significa no calificaron. O sea, no son muy buenas noticias. For the World Cup, para la Copa del Mundo. Generalmente cuando sucede esto, el equipo o los espectadores que apoyan a ese equipo tienen solo una actitud cuando no califican a un mundial. Everybody sat in silence. Es algo muy triste, pero todos se sentaron en silencio. ¿Se han fijado que cuando hay un evento deportivo donde están los que quieren que su equipo gane y este equipo no gana, el silencio que se produce, y generalmente están todos de pie tratando de animar al equipo para que pueda ganar. Sin embargo, viene el momento de la no calificación y todos se sientan con un estado de ánimo muy triste y en silencio. Es por eso que hice esta oración: They didn't qualify for the World Cup. They didn't qualify for the World Cup. Coma, everybody sat in silence. Segunda. Esta es mucho más fácil. We sat at the table for lunch. ¿Alguien puede traducir esta oración? We sat at the table for lunch. We sat at the table for lunch. We sat at the table for lunch. No se olvide. No se olvide. Pronombre personal átono. ¿Ya? Nos sentamos a la mesa para almorzar. Vamos con la tercera o el tercer ejemplo. She sat opposite
her friend. She sat opposite her friend. Esta palabra, evidentemente, opposite, ese es un adverbio, perdón, vamos a aplicar mejor la traducción, mejor, primero, ya, el pronombre personal átono, por supuesto, ella se sentó, ya, ella se sentó, enfrente de, que sería opposite, ya, que sería opposite. Por lo tanto, opposite. Tenemos aquí un adverbio de lugar, ¿ya? Que es en el lugar en el que está ubicada la persona, físicamente. Por lo tanto, enfrente de, que sería opposite, enfrente de, es un adverbio de lugar que va a indicar la parte opuesta, ya, la parte opuesta, la parte, el punto de mira al otro, ya, o que está delante de otro. Por ejemplo, voy a ir a la tienda, estoy caminando por la calle enfrente de la tienda. Entonces, evidentemente que estaría como al lado opuesto, ¿eh? Al lado opuesto, ¿ya? Porque fíjense que este se confunde con frente, ¿no? Frente a. Pero este es enfrente de, al lado opuesto, ¿ya? Entonces, eso quería resaltar y que se entendiera bien. Ahora, her friend, de su amiga. Entonces, ella se sentó enfrente de su amiga. ¿Ya? En el lado opuesto, como ya habíamos explicado. Por lo tanto, ahora nos queda la última oración, que dice lo siguiente. She sat the little girl on her lap and sang her a song. She sat the little girl on her lap and sang her a song. ¿Cómo se traduciría esta oración? Ella sentó. Fíjense bien, ella sentó a la niña, ¿ya? Va a cambiar la forma gramatical del verbo, ¿ya? Es como, si ustedes se fijan, cuando existe una oración imperativa, por ejemplo, cuando ustedes van a una oficina o a una entrevista de algo, lo primero que le dice la persona, siéntese, para ponerle más formalidad, dice, siéntese por favor. Ese se llama un imperativo. Es decir, cuando le dicen una cosa al cual uno está obligado a hacer. Porque evidentemente si uno va en una entrevista de trabajo, lo van a citar a una oficina y le van a decir, siéntese, para explicarle las condiciones del trabajo. Entonces, acá cambió y si se fijan, no está el pronombre personal átono. Así que hay que ver también las formas gramaticales en español, porque en inglés solamente con she sat y está listo. Ella sentó a la niña, ella sentó a la niña en su regazo, ¿ya? Eso es sobre las piernas, no su regazo. Y le cantó una canción. Se fijan que a veces las maneras y las formas de los verbos van cambiando de acuerdo al contexto. Muy bien, muchas gracias por ver los videos. Gracias a los que están suscritos. Me ayudan bastante, de verdad. Y suscríbanse a los que aún no lo han hecho. Y les puede servir este canal de inglés. Thank you very much and see you soon. Bye bye.